Good night, teacher. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Ajá, Cristina. Ya casi llegamos, ya casi. Hola, teacher. Aquí estoy, pero por si pasa lista, porque estoy en el súper. Ah, okay. All right, no problem. All right, so good evening. Aquí estamos. Okay, I mean, that's perfect. That is perfect. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Ah, perdón, good evening. Y good night es cuando ya nos vamos, vea. Va, está bien. That's correct, yes. Good evening is at the beginning, you know, like when we start, and good night is like when you say, hey, bye, right? It's good night. Remember that, okay? Good. Pues, buenas noches a todos. Básicamente estamos a viernes, último día de la semana. Recuerden ya, esta sería la videoconferencia número, a ver, ¿qué número sería? A ver si todavía recordamos. What number is this? Perdón, teacher, ¿qué dijo? Perdone. Se acuerdan, ¿verdad? Right, let's remember, esta es la video. Como la 12, teacher, o 10, no sé. 14. No, 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 it's video conference number 14. Es la número 14, ¿ok? El lunes, recordemos que este próximo lunes básicamente estamos culminando con la semana 3. Okay. Buenas noches, teacher. How's everything? Me voy a conectar, voy manejando y ahora me quedo fuera de casa. Ojalá que el lugar donde esté me dé la señal, si no, creo que no me podría conectar, no podría estar en la clase, pero estoy haciendo el esfuerzo. Nah, okay, all right. Espero que sí se pueda, mister. Because it's really bueno, important. Bueno. All right, perfect, perfect. Okay, let's continue with the things that we got for tonight. First, I'm going to pass the attendance list just to continue, okay? So just give me 1 second. I'm going to open up the whole thing just to start. Alba Guadalupe. Is it Alba here? No, no está acá, okay. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Ah, okay, very good. Atilio Esaú. Atilio, all right, he's not here. Benjamín Méndez. Benjamín, not even Benjamín. Okay, good, continue. Carlos Alexander. No here. Okay. Edwin Salvador. Edwin. Okay. Gabriel Esaú. Present. Okay, perfect. Let's move. It is Cecilia. No here. Okay. Let's continue. Josué Eduardo. Jose Eduardo, okay, no here. Give me 1 second. Okay, let's move. Juan Alberto. Man, this one is nobody's here. Judith Maribel. Present, teacher. Okay, very good. Maria Jamilet. Present. Okay, excellent. Let's move. Mirna Janet. Present. Okay, you're there. Excellent. Nelson Fabricio. Okay, no here. Let's continue. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Okay, nice. Roberto Emilio. Present. Okay. Santos Cristina. Okay, I think she got disconnected. And the last one, William Alexander.
Present, teacher. Okay. Solo mencionarle, teacher, que aquí voy manejando, bajando los chorros, pero dentro de unos 40 minutos llego a la casa. No. Por okay. Si me desconecto. All right, mister, no problem. I will take that into account, okay? Voy a tomar en cuenta en este tipo. All right. Cool, people. Let's start. All right, with the activities and everything we will have, okay? Like right now. Just give me 1 second. Okay, perfect. Let's start over. Hello. Hi. I am in your here. Cool, Nelson. I'm gonna put you here in the appendix. Give me 1 second. Nelson, sorry. Okay. I got you here, mister. All right, let's start with the things that we got for today, people. Before moving on with this, with the information that we got for today, do you remember the topic that we were discussing yesterday? What was the topic that we were discussing? ¿Cuál era el tema que estábamos discutiendo ayer? Vamos a ver si recordamos un poco y hacemos una pequeña retroalimentación de ello. What was the topic that we were discussing? Question using what time? Ah, okay, question. Preguntas utilizando. Okay, perfect, perfect questions. Basically, using what time? Thank you, Judith. That was basically the main topic that we had yesterday, right? Esa era la, por así decirlo, el tema central que estuvimos discutiendo la clase pasada. Okay, if you remember, I told you to bring. All right, I told you to bring a question. I don't know if you remember exactly, but before doing that question, I would like to start with the short review that we got, okay? And I'm gonna show you what we have for tonight's class. So let's remember this is, sorry, listen, this is the video conference number 14. Okay, and tonight's topic is how to use prepositions of time. Use prepositions. Yes, ahora sí vamos a pasar a un tema un tanto diferente. Okay, ahora sí ya vamos a ver un par de usos how de las prepositions of time. Yeah, I mean, that's the one that we're going to start. All right, let's start with this thing. What do we have in the class agenda? Look, we're going to have the review from the previous topic. Vamos a hacer un pequeño repaso igual de las cosas que estuvimos viendo ayer. Then we're going to start with the preposition of time introduction. Luego vamos a introducir las preposiciones de tiempo. Que justamente vamos a ver tres de ellas, las más relevantes, right? You know, para esta noche. Okay? All right. Give me 1 second, people. I just got something here. Let's move on. We're gonna have some exercises. Vamos a hacer algunas prácticas con ello. And listen up, listen. So this is pretty much what we got. But before starting with that, let's start with the review from the previous class. If you remember, this was a structure from a third person question using singular nouns, okay? Like, for example, this question. Roberto, could you help me out reading this question, please? What time does she cook the breakfast? All right, perfect. What time does she cook the breakfast? Janet, could you give me the answer, please? Teacher, ya regresé. All right, perfect, Cristina. Uh-huh. Gracias. Cook the breakfast at 7 a.m. Okay, thank you, Janet. If you take a look in there, people, if you take a look in there, in the question, tenemos does, y el verbo está en forma base, right? El verbo principal. Pero si ven en la respuesta, y el verbo se modifica, right? That's what we have been practicing the past classes, okay? Now, let's move. Patricia, help me out reading this question, please.
What time does Roberto play the guitar? Okay, thank you. There you go. Maria, give me the answer. 1 minute, please. I drive to my house. Ah, you're driving? Okay, perfect. No problem. Pero he play the guitar at 5 o'clock. Ah, okay. All right. There you go. Thank you. Yeah, okay. Hi, man. Hi, Atilio. Good evening. All right. Listen up. In here, we said it plays the guitar at 5 o'clock. Okay. At 5 o'clock. Yeah, man. That's the one. All right. We got another example. Check this out. Oh, Gabriel. Help me out, Gabriel, please. Dígame. Read the next question. Okay. What time does the party start? All right, thank you. What time does the party start? ¿A qué horas comienza la fiesta? Ah, Judith? It starts at 8 p.m. Ah, okay. It starts at 8 p.m. Cool. ¿Por qué ponemos it? Creo que tenemos mala recepción, Cristina. No le escuché mucho. Se escucha toda robotizada. Teacher. Yes. Hola. Ajá. No, que le dio. Ah, le, hola, hola. Sí, dígame. Ah, bueno, no se oye. Ya llegó. Okay. All right. Cool. I was asking, ¿por qué llevamos it al principio de esta respuesta? ¿Alguien me puede colaborar con su opinión? Why do I have it al principio de esta pregunta? Porque no estamos hablando de una persona. Perfect, man. Yes, we're not talking about a person, all right? Por eso llevamos it. ¿De qué estamos preguntando entonces en la pregunta? Ah, estamos haciendo referencia a una fiesta. Entonces, para omitir básicamente la palabra fiesta, the party, simplemente colocamos it, ¿ok? It starts at 8 p.m. Entonces yo también puedo decir, the party starts at 8 p.m., ¿ok? And there's no problem. Entonces, en este caso, a la palabra the party es sustituida por la palabra it in the city, right? So then that's why. Cool. Let's move with this. Antes de avanzar acá y pues básicamente comenzar a hablar sobre el tema que tenemos para esta noche. All right, so we're gonna do a series of things. Look. The first thing that we're gonna be doing is the question that you brought and I told you to do. Vamos a comenzar entonces con la pregunta que ustedes me traen. Esa que les dije que me hicieran ayer. Ok, vamos a comenzar con ella. Like to be honest. ¿Quién la trajo? ¿Quién la hizo? The question. Ah, ok. Good. Somebody else? All right, we're just gonna read. Ok, perfect, perfect. We're just gonna read those questions, okay? Solo vamos a leer esas preguntas. Quiero saber qué tanto retuvimos de ayer, okay? All right, and I'm gonna start with Janet. Janet, could you please read the question that you have? What time does he wash car? Okay, very good. What time does he wash the car? Thank you, Janet. Roberto, read the example that you have. Okay. What time does she play tennis? Okay, very good. What time does she play tennis? Excellent. Thank you, Roberto. Atilio.
What time play you soccer? All right, what time? They play soccer. Ah, pero después de what time, no le escucho muy bien qué es lo que me menciona, mister. ¿Podría leerme otra vez? What time they play the soccer? Ah, mister, pero le falta el auxiliar y le falta el sujeto. Oh, perdón. What time do you play soccer? Ok, eso es correcto si fuera primera persona, pero era de tercera. Cuando usamos he o she. Sería de tercera. Yes, third person. En tercera persona. Sería de... Espera, la voy a hacer. Pregúntale otro. Ok. I will ask another person, right? Luego vuelvo. Ok. All right, Patricia, read the question that you have. No la hice, Tisho. Hágala ahorita entonces. Judith, give me one example, Judith. What time does she check the email? Okay, very good. Thank you, Judith. Fabricio. Ahorita, ustedes dos. What time does Judith wake up on Saturday? Now, okay, what time does Judith wake up on Saturday? Very good. Right. Okay, perfect. Gabriel? What time does she wakes up? Wake up sin la S, mister, okay? Porque en wake la pregunta up. No lleva F. Exactly. En la respuesta es que okay. Va a ir wakes up, okay? Very good. Ah, okay. Okay. Thank you. William? Yo había hecho, quiero ver, what time does he take a shower the weekend? On weekend. Mm-hmm. On weekend sería. Yes. Okay. There you go. Perfect. There you go. Let's continue then. María. Ay, María was driving. Are you still driving, María? Ya, llegué a la casa. Ah, okay, cool. Read the question. I'm here. What time does he go to the party? He go to the party. Yes. Ah, okay, very good. Josué. Are you there, Josué? All right, I think Josue is not there. Okay, cool. Cristina, did you do the example? Cristina, did you do the example? ¿Es el ejemplo? Hola, teacher. Ya llegué. Ah, okay, perfect. All right, did you do the example? ¿Hizo el ejemplo? Perdón. Did you do the example? ¿Hizo el ejemplo de la pregunta? Honestamente, no me quedó tiempo. Fue bastante ocupada. Ah, okay. All right, no problem. Good. Patty, you got it? Sí, hoy sí, ya. Uh-huh. What time does he iron the clothes? Ah, okay, very good. What time does he iron the clothes? Yeah. Tilio. Tilio, are you there? Where are you, Tilio? Are you there?
All right, good. Edwin, gonna be the last one, Edwin. Este, ¿cómo se llama? No terminé ayer la clase, pero más o menos lo que he entendido. What time does teacher go to work? Y okay. All right, what time? What time? Does what time does teacher go to work? Okay, perfect. El primero no lo había dicho. El ¿cómo se llama? El donde tiene que ir el what time da. What time do. Ajá. Eso no lo dije ayer porque se me fue en eso y congelado se quedó usted cuando traje la foto. No sé si lo digo o proseguimos Dale. Incluso no lo tengo anotado, simplemente se me viene ahorita a la mente nomás. What time do I wake up at 6 o'clock? Okay, very good. What time do I do it today? Oh, what time do you do? I wake up at 6 a.m. Right? That's a possible answer. Yeah, I mean, it's cool. Sí, porque ni lo he copiado ahorita, me vino la mente, ¿no? Okay. All right, man, no problem. All right, cool. Thank you, Edwin. Now, let's continue, people. Vamos a continuar entonces with these things. Now, let's start with a topic that is very, very usable and, you know, common in English. Prepositions of time. Vamos entonces a comenzar estos días a hablar sobre el uso de las preposiciones de tiempo. When do we use prepositions of time? Cuando las usamos. Básicamente usamos este tipo de preposiciones cuando estamos hablando en diferentes aspectos, right? O de diferentes aspectos, ya sea de rutina o ya sea de puntos específicos. Let's just have a look. Vamos a comenzar con la primera preposición. All right? The first preposition that we're going to be, you know, like working on today, it's going to be the preposition on. Okay? On. For you, what is on? ¿Qué quiere decir on para ustedes? Adentro. Ajá. Encendido. Encendido. All right. Tiene diferentes significados, ¿ok? Tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Vamos a ver algunos acá ya dentro de un contexto determinado, ¿ok? Let's start with that. Look. We use the preposition on to talk about days. Okay. Usamos la preposición on para hablar de días. Okay. Días como así. Si ustedes dicen el lunes, we can say on Monday. On my birthday, en mi cumpleaños. You see, ese es un día en específico, right? Por eso usamos on. On Christmas Day, en la día de la Navidad. You see? Entonces, como básicamente tenemos ya un día en específico, por eso podemos usar on, right? So, let's remember. Recordemos, con todos los días de la semana, nosotros usamos on. Okay? On. Example. Okay, you see, I wake up at 5 a.m. on Monday, all right? Me levanto a las 5 de la mañana el lunes, you see? So you got on Monday, good. Y si yo quiero decir, like, los lunes, ¿cómo creen que ustedes que sería? What do you think it would be?
All right, this is going to be pretty simple. Look, lo único que tenemos que hacer es agregar ese acá. Y ahora, de el lunes pasa a los lunes. Okay, that's what it is. Right, los lunes. I wake up on Monday. All right, you can say, I wait for you on my, I wait for you on my birthday. You see? Ah, espero. I wait means espero. For you, espero por ti on my birthday. Right? On my birthday. En mi fiesta de cumpleaños. Oh, en mi cumpleaños. Hay que poner la edad. Right? Supongamos que nos vamos a ver hasta el día de la Navidad. Entonces yo les digo, we, like this. I see you on on Christmas. I see you on Christmas. Los veo en Navidad. You see? Entonces acá básicamente podemos usar on. ¿Por qué podemos usar on? All right? Remember, podemos usar on básicamente porque estamos hablando de un día en específico. ¿Ok? That's what it is. Estamos hablando de un día en específico. Cool. So, that's the first use of on. Okay, este es el primer uso de on. Okay, cool. Ahora bien, ¿podrían ustedes darme un ejemplo usando on en una pequeña oración? En algo corto. Something short. Because I really want this to be clear. Porque así me interesa que esto vaya quedando poco a poco claro. ¿Podrían darme un ejemplo utilizando on con relación a los días? Right? O básicamente una fecha de cumpleaños o una fecha de Navidad. Could you write down one example? ¿Podrían escribir un ejemplo, por favor? And just let me know, okay? Just let me know. Just let me know when you finish. Teacher, una pregunta. Ajá. ¿Se podría decir en parte the party is on a Friday? The party is on Friday. Ah, okay, Friday. It's on Friday. Yes, the party is on Friday. That's okay. What it is. Teacher. Okay. Teacher, consulta. All right. ¿Se puede? I want for you on holiday mom. I wait for you on holiday month. ¿Un mes de vacación? Para el Día de las Madres. Ah, entonces va a decir, I wait for you on Mother's Day. Así, mire, de esta manera. Ah, okay. Mother's Day. Ah, ok. Gracias. Yeah, I mean, that's the one. Cool. Edwin. Esperando estaba que me dé el tiempo. No sé, igual no. Estamos para aprender. I have vacation on April. Ok. No, ahí ya me está mencionando un mes. Aquí tiene que ser un día. Día. Ok. No mes. En vez de decir April, tiene que ser específicamente un día. Yes, ya más adelante vas a ver el por qué, ¿ok? Yeah, así que cámbiemelo, por favor, right? Y me le pone día. Ok. Ok, just give me one second. I need to do something here.
Okay, people. Now, ¿alguien más lo hizo ya? Can you please read it? Podría ser I rest on weekend. Okay. Or Saturday. All right, I rest on weekend. Ya vamos a explicar esa parte también. Okay, you can put it like that. I rest on weekend. Perfect. There you go. Somebody else? ¿Alguien más? Somebody else has done the example? Improvisando, teacher. Okay, let's go. I walk on Monday. Okay, very good. I work on Monday. That's acceptable. Right. Very good. ¿Está bien o le hace falta algo? No, man, it's okay. It's okay. That's perfect. Okay. I work on Monday. That's acceptable. Good. Somebody else? ¿Alguien más? Roberto, do you have yours? Okay. I go to gym at 2 p.m. on Saturday. Ah, okay, very good. Perfect. There you go. Atilio, do you have yours? Todavía no, teacher. Ajá, all right. Recuerde, tengo que incluir un día. All right, María, let's go, María. I go to the beach on Sunday. Okay, I go to the beach on Sunday. All right, very good. Somebody else? Judith, do you have one? Tengo, I see you in class on Monday. Okay, very good. I see you in class on Monday. There you go. Thank you. All right. Somebody else? William? Vengo llegando, teacher. Ahorita ya voy a ver si armo uno. Ah, okay. All right. No problem. Janet? I wash clothes on Saturday. Ah, okay. Very good. There you go. Cristina, do you have yours? I wash Frida. I wash Frida. I? I wash Frida. ¿Cuál es el verbo ahí? Ah, Cristina. Fíjese que solo le puse yo espero viernes nada más. Tengo que complementar, ¿verdad? Yes, yo espero, pero ¿qué espera para el viernes? No sé qué poner, no sé qué poner. What? I wait for the payment. Puede poner the payment, el pago. All right. I wait for the payment on, no se olvide poner on Friday. On Friday. Friday. Gracias. Okay, very good. I wait on for the payment on Friday. All right. Friday. Okay. Very good. Gracias. How you got it. Nice. Atilio, mira. Ahora sí. Sí, teacher. I see you on the next class. On the next class. Mm-hmm. Mejor en vez de decir on the next class. Because it's like in the next class. Actually, in the next class. Yeah, mejor en vez de next class, póngale on Monday. Or on Saturday, whatever you want to put.
Pero en ese caso, mencionenme un día de la semana, please. All right? Okay. Okay, teacher. Mm-hmm. Okay, perfect. Teacher, yo una, porque a veces está bueno. Okay, read it. Léala, no, no hay problema. I'll see you on the world the Monday. Vaya, sería, I see you at work on Monday. At work on Monday, all right? Okay. Así sería. Very good. Now, let's continue. Ahora sí, continuemos. Check this out. Recuerden, on es más que todo para mencionar los días de la semana como preposición de tiempo, okay? Let's remember that. Now, let's move. Ah, you see, you got an example. I work on Mondays. Trabajo los lunes. I work on Mondays. Okay? Now, next. Fabricio, help me out reading. Fabricio, help me out reading. Well, teacher. Read the last one. Man. She sends reports on Friday. Ah, okay, very good. She sends reports on Friday. Ah, ya ve. Básicamente tenemos un día en específico ahí. Okay, next. Check that out example. Cecilia, help me out. Hola, teacher. Hi, could you please read the last example? I dance on my birthday. Okay, I dance on my birthday. Recuerden, aquí como ya estamos mencionando una fecha en específica, entonces sí podemos usar on, okay? Ya para hablar sobre un cumpleaños. Why? Porque básicamente ahí ya estamos hablando de un día determinado. Now, let's move. Let me see. Janet, help me reading. I eat turkey on Christmas Day. Okay, very good. I eat turkey on Christmas Day. Perfect. Now, let's move. Now, let's continue with the uses of on. Check this out. Ahora bien, vamos a ver otro uso de on, okay, in this case. When do we use on? Look, usamos on para los días de la semana, right? Para los días de la semana, incluyendo una parte del día en específico, right? That's what it is, incluyendo una parte del día en específico. ¿Cómo así de una parte del día? Look. Let me see. Cristina, help me reading the example. Que lea. Yes. I have a meeting on Wednesday morning. Okay, I have a meeting on Tuesday morning. Tengo una reunión el martes por la mañana. You see, por la mañana. Acá, exactly. Acá ya básicamente no usamos simplemente el día, sino que parte de un día. Ok. Let's remember that. Exactly. Okay. So, básicamente ahí usamos on, remember, con los días de la semana.
que representen un periodo durante ese día, ya sea en la mañana, tarde, noche, ¿ok? Hija, perdone que lo moleste, repítame en español que lo que dice ahí, que ya se me olvidó. ¿Cuál? I have a meeting. Ah, okay. Tuesday morning. Okay, I have a meeting on Tuesday morning. Tengo una reunión el martes por la mañana. That's what it is. Muchas gracias. Okay, perfect. Let's continue. Gracias. Edwin, read the next. Day on the 20th of June. Ok, dates. Usamos on para hablar sobre fechas específicas. Ok, eso es lo que se refiere. Dates se refiere a fechas, ok. Acá es básicamente cuando estamos hablando de fechas específicas. Ok, that's what it is. ¿Cómo así? On the 28th of June. Ok. El 20 de junio, right? Examples, look. So take a look at this example. And let me see if you can help me out, really. Judith, help me reading. The meeting is on May 30, ¿cómo se dice? 30. Ah, okay, very good. The meeting is on May 30. Ah, si ven ahí, no simplemente se coloca el mes, sino también se coloca la fecha dentro de ese mes, ¿ok? Entonces, cuando va así organizado, entonces sí podemos usar on. Let's remember that. Con fechas específicas usamos on. Okay. Nice. Let's read next. We got an extra example. All right. Let's put an extra example. For example, look at this. I can say. Look at this. Podemos inclusive poner un día dentro de esa fecha. Look. Like this. Edwin goes to Guatemala on Monday, July the 10th. You see? Y ahí tenemos una fecha en específica. ¿Por qué colocamos on en sí? Porque esta fecha es específica. All right? Ahí básicamente ya estamos poniendo, all right, la, por así decirlo, la fecha y el día específico en el que esa actividad será, right, o es desarrollada. So in that case, it is possible. Siempre y cuando tengamos una fecha en específico, so we can put it like this. Another example. Vamos a hacer otro ejemplo. Check this out. Okay, check this out. Let's say what I did. I invite you to my house on June 18. You see? Aquí, porque llevamos on. Porque básicamente, aparte de mencionar el mes, estoy mencionando una fecha. Okay? So, with dates, it's mostly used on. Okay? On. Very good. Ahora bien, ¿podrían elaborarme ustedes un ejemplo que mencione una fecha específica? ¿Un ejemplo donde vaya una fecha específica usando on?
Let's go, people. Let's go. When you finish, just let me know, okay? Nomás lo terminen, me lo hacen saber. All right, cuando lo tengan, me lo hacen saber, ¿ok? Teacher, una pregunta. Yes. Reunión, ¿cómo dijo que se ponía o se escribe? Okay. All right, ahorita se lo escribe. It is written like this. Okay, thank you. Okay, very good. Okay, let me know when you finish. Just let me know when you finish. Remember, it has to include, or you have finish. To include in that case, one specific date. Okay, read what you have. Lea lo que tiene, por favor. Okay. You have meeting on April 4th. Okay, you have a meeting on April 4th. Okay, very good. Thank you, Gabriel. Yo, teacher. Okay. She goes to Panama on Saturday, August 6th. Okay, perfect. Very good. Thank you, Patricia. Somebody else? Can you finish? All right, Nelson. I go to the office on Thursday, July 8th for supplies. Ah, okay, very good. There you go. Thank you, Nelson. Somebody else? ¿Alguien más? All right, Edwin. I invite my classmate dinner on December 24th. All right. I invite to my? I invite my classmate, James, hola lengua. Classmate. Dinner, my classmate dinner on December 24th. Okay. Very good. Right. El verbo es invite. Invite, se pronuncia, okay? Okay. Perfect. Somebody else? ¿Alguien más? Yo, teacher. Okay, let's go. Josué goes to meeting on May 10th. Josué goes to meeting on May 10th. Okay, very good, on May 10th. All right, there you go, Janet. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Me, teacher. All right, Ceci. Bueno, no recuerdo muy bien, pero I will go to the mall on Monday, July 4th. Ah, okay, very good. It's July 4th. Perfect. Somebody else? ¿Alguien más?
Ajá, people. Yo. Okay. The birthday of my baby is on 28 October. October 28th, excuse me. Yeah, yeah, I mean that one, October 28th. Very good. Somebody else? ¿Alguien más? Yo. I visit my sister on Sunday. What's the date? Pongamos la fecha. Did it? Let's read again, did it? On Sunday, 7. Okay. All right. Oh, you can even include the month in there, okay? You can even include the month. Good. Who else is missing? ¿Quién más falta? Josué? Yo falta, teacher. Yo. Okay, let's go, let's go, let's go, mister. Me corrige si no está bien. Mm-hmm. I go to meeting with my friends for, how do you say, celebrar? To celebrate. Okay, entonces sería, I go to meeting with my friend to celebrate on Saturday, July 2. Okay, okay, very good. Thank you, Josué. Somebody else? ¿Alguien más? No more? Okay, cool. If you don't got more, let's continue. Ya tiene 10. Ah, man, that's cool, that's cool. Okay, let's continue. This is part of what you got in the manual. Bueno, acá ya es parte de lo que ustedes tienen en el manual. Take a look at that. You got on Saturday, on January 23rd. Si ven aquí, ya básicamente al principio ya tenemos como las oraciones puestas ya. Y anteriormente pues les di los usos de ellas. La primera dice on Saturday. Recuerden que tenemos o podemos usar los días de la semana con on Saturday. Ahora bien, el segundo uso, recuerden, remember in this case, ¿ok? Que la preposición on se puede utilizar con meses del año, pero cuando tenemos una fecha incluida dentro de ese mes. Si mencionamos el mes en general nada más, no se puede usar, ¿ok? No se puede usar. Tiene que llevar la fecha específica. Like, for example, on Monday, February 5th, you see? Y la otro uso era, como por ejemplo, la oración que tenemos ahí, on Wednesday morning. Recuerden, on se puede usar para mencionar un día específico, pero no precisamente todo el día, sino una sección de ese día. Por ejemplo, on Monday morning. Ah, el lunes en la mañana. ¿Sí? On Monday morning. Ok. So in that case, we can use it. Let's continue. Now, let's talk a little bit about in. ¿Cuándo usamos in? Ah, the first one, for years. Usamos in cuando estamos hablando de años, ¿ok? Example, in 1992, en 1992, in 1992, in 2006, en 2006. You see, in 2006. So basically, it's one of the uses of in. Bueno, comenzamos entonces con eso de los usos de in. Y decimos que podemos mencionar años de manera específica. Okay? For example, I can say, listen, I can say, the pandemic affects, all right, affects people in 2020.
ah, la pandemia afecta a las personas en 2020. You see? So in that case, estamos hablando de una fecha en específico. Okay? Cool. All right, listen. Dice, podemos mencionar también in con los meses. Con los meses. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que con los meses no puedo usar on? Bueno, ustedes me pueden decir. Como la regla anterior, usted decía que on solo se podía con fechas específicas, right? Entonces, por eso sencillamente, in solo es para los meses, no para una fecha específica, sino más bien para un mes, ¿ok? Remember that, ¿ok? So, ustedes pueden decir, I start the English class on, listen up, on, y pueden colocar el nombre del mes y la fecha. Right, I start the English class on what? June 18. Ah, pero si yo no quiero mencionar la fecha específica, yo puedo decir I started the English class on. Right, I mean in June. Ah, ¿sí ven? Ya solo estoy mencionando el mes en general, pero ya no estoy mencionando una fecha específica dentro de ese mes. Solo el mes en general. Entonces ahí ya no usamos on, usamos in. All right? So this is the way how it works. Entonces esta es la forma como funciona, ¿ok? Esta preposición. Recuerden, meses del año de modo general, in, ¿ok? In. There you go. Ok, let's continue. Ahora bien, este es otro uso de in. ¿Cuándo usamos in? Para décadas. For decades. In the 60s. En los 70s. In the 1790s. All right? En los 90. Right? Right? But that one is like... That one was really cool. Centuries. ¿Alguien sabe qué significa centuries? ¿Alguien sabe qué significa century? Siglo, teacher. Yes, siglo. Okay, very good. Cuando mencionamos siglos, igual, right? Usamos por lo general esta palabra. Como por ejemplo, in the 19th century, en el siglo 19, you see? Cool. Bien, dicho esto, pasemos al siguiente aspecto. With seasons, all right, with seasons. Maria, tell me a reading, please. In winter, in summer, in spring, in fall. Okay, very good. What is winter? Invierno. In summer? Verano. In spring? No estoy seguro si es primavera o otoño. Ahí estoy. El primero. That's what it is. Primavera. Entonces el otro es otoño. In fall es otoño. Exactly. Right? That's what it is. Entonces así es como lo tenemos organizado. Right? Cool. Entonces, recuerden, para las estaciones del año usamos in, no on. Ok? In. Next. Okay, for this one. Judith, help me out reading. Parts of the day in general. Parts of a day in general. In the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, very good. Cuando ya estamos hablando sobre una actividad que la vamos a hacer dentro de un día en específico, cuando vamos a mencionar solamente la parte de ese día, lo podemos hacer así. In the morning, in the evening,
in the afternoon. Remember, okay? Ahí no llevamos el día, el nombre del día, okay? We don't have the number, right? Only what? In this case, you just have only the part, okay? Only the part of the day, right? In the morning, in the afternoon, in the evening. All right, let's move. All right, before moving on here, antes de movernos, ¿alguna pregunta? Any question with this? Con esos usos de in, ¿tenemos alguna duda? Teacher. Something, ajá. ¿Cuántas preposiciones vamos a ver? Porque son un montón, vea. ¿Hola? ¿Cuántas preposiciones vamos a ver? Pues, para comenzar, tres. Las tres más principales. In, on, at. In, on, y at. Exactly. Recuerden que son las más principales. Entonces, y estas tienen diferentes usos. Así que vamos a comenzar con esas. Para luego al final, creo que al final vamos a hacer una pequeña actividad, pero ya sería como asking directions. Ya aplicadas a un lugar, right? To a place. But that one is going to be later on. Cool, let's continue then. Teacher, ya son las 9. You got it in here. Yeah, I mean, it's 9, right? Ok, vamos a leer esta. Voy a dejar de compartir y luego pasa a asistencia. Good. In. Si ven acá, decimos in May. Ah, ¿qué nos dice? Nos dice que in puede ser usado para un mes en específico, pero sin mencionar fecha. In May. Example. I have a party in July. I have a party in July. Tengo una fiesta en julio. Ah, pero como no tengo ninguna fecha específica, solo digo julio, por eso colocamos in. Ah, pero si yo digo I have a party on July 10. Ah, tengo una fiesta el 10 de julio. Ah, entonces ya no es in, sería on, remember. Okay, cool. The second example in there, it says, in 2018, recuerden, usamos in para los meses, para los meses. Bueno, sí, para los meses en general, pero también para los años, ¿ok? Años. Like in 2018, right? Y también, tal y como está escrito ahí, right? In the summer, usamos el in para mencionar las estaciones del año y usamos in también, you know, like, para mencionar partes de un día. Ok. Perfect. Any question with this? ¿Alguna pregunta con esto? No. No doubts? Ok. Perfect. Give me one second. I'm going to stop in here for a while because I need to pass the attendance list. Okay, let's start over. Alba Guadalupe. Present, teacher. Ah, okay, good. Alicia Esmeralda. All right, she's not here. Atilio Esaú. Not here. Okay. Present. I am you there. Okay, perfect. All right, next. It says, Ben has been Mendez. All right, he's not here. Carlos Alexander. All right, he's not here. Let's move. Edwin Salvador. Edwin?
Edwin, are you there? Teacher, no. Hello. Me mencionó. Hola. Nances, I mean, todavía no he llegado ahí. Give me 1 second. Yeah, I mean, I'm still with Edwin. I see him there, pero no escucho que me contesta. All right, cool. Gabriel Esaú. Present. Ah, okay, very good. Let's continue. Iris Cecilia. Present. Okay, very good. Let's continue. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, very good. Let's move. Juan Alberto. Juan, all right, he's not here. Okay, let me see. Judith Maribel. Present. All right, I got you. All right, we got Maria Jamilet. Hello, Maria, are you there? Teacher, no se escucha. I got it here now. All right. He estado teniendo problemas con el internet. Así que les pido disculpas. Ahorita me acabo de conectar desde el celular y espero que pues funcione, aunque los veo todos lentos que pasan así como cámara lenta. But anyways, vamos a pasar a asistencia y luego voy a revisar bien cómo está esto. Give me 1 second. I was in Maria Jamilet. Present. I am in Maria. Okay, cool. Thank you, Maria. Good. Next, Mirna Janet. Present. Okay, good. All right, let's move. Nelson Fabricio. Presente. Okay, very good. Patricia Guadalupe. Present. Okay, nice. Roberto Emilio. Present. All right, good. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, very good. And the last one, let me see, William Alexander. William, are you there? Okay, I am having serious problems with the internet. I'm sorry, people, about that. No sé por qué me está pasando, pero está bastante, bastante lento esto. Es viernes, y él sabe. Él is having problems, bien, right? Yeah, I mean, probably that's why it is. Me quedé en el último, William Alexander. You got there? Are you there? Present, teacher. Okay, perfect, Mr. Perfect. Thank you. Thank you for getting there. All right, just give me 1 second.
Give me a second. All right. So I hope I cannot have that problem again. Cool. Let's try to continue with these things. But just give me one second. I just need to check what is going on with them. With the sign out. Necesito saber qué tal con la señal, porque no podemos estar así. Los veo que están frisados right now. Give me one second. I'm gonna try to fix the issue. Give me one second, people. All right. Give me one second. I'm coming. I'm gonna try. All right, I was just checking the router, así que tal vez con una reiniciada y funciona. Okay, let's continue. Please, si me escuchan todo robótico, I'm sorry, pero me lo hacen saber, okay? Me lo hacen saber. Let's try to continue like that. Okay, we're sitting here. Bueno, nos habíamos quedado acá, okay? Decíamos, in May, para mencionar in, recuerden, con un mes en general, pero sin fecha específica. In 2008, para mencionar una fecha de un año. In the summer, para mencionar una estación del año. In the morning, para mencionar una sección dentro de un día, ¿ok? Pero acá de modo general, porque no mencionamos el día. Si mencionamos el día y la sección, ya sería on, recuerden, on Tuesday morning. No es lo mismo que decir in the morning, ¿ok? Remember that. Perfect. Now, let's move to the next part. Ahora vamos a pasar a los usos de at, ¿ok? Ya at es diferente. ¿Sí? In a somehow, of course. Cool. Roberto, tell me how to read that, please. Our app 8 p.m. at midnight. App 6:30. Ah, okay, very good. Thank you, mister. Look at that, with hours. ¿Cuándo usamos at? ¿Cuándo nos referimos a las horas? Pero a las horas, cuando hacemos una actividad, okay? Remember that, cuando hacemos una actividad, okay? Así como las respuestas a las preguntas que estábamos practicando ayer, ¿lo recuerdan? Que antes de la hora dábamos el at. Entonces, debido a esto, porque la regla nos dice que esta preposición va antes para mencionar una hora, ¿ok? Y podemos decir at 8 p.m., at midnight. Recuerden, midnight significa medianoche, ¿ok? And at 6:30. All right, aparte de at, I mean, aparte de horas, ¿qué más? Holiday periods, periodos festivos. Okay, periodos festivos. That's what is holiday periods, okay? Example, at Christmas. Ah, en Navidad. At Christmas. At Easter.
¿A qué nos referimos cuando decimos Eastern? What do you think? Pascua. Pascua. There you go. Okay. Very good. Excellent. So, in that case, entonces para mencionar periodos festivos, usamos at, recuerden, ok, at. All right, let's move. Ceci, continue there. Yes. The last part, el último, lo último, las últimas dos palabras. At night, at the weekend. Ah, okay, very good. At night, at the weekend. Take a look at that. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, nosotros para mencionar una sección de un día podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero para referirnos a night, ya no decimos in the night, decimos at night, tal y como lo tenemos ahí, ¿ok? At night, recuerden eso, ¿ok? Good. Now, y también decimos at the weekend, ¿ok? At the weekend. Ok, cool. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Any question, people? ¿Y las tres preposiciones pueden ir en una misma oración? Dependiendo del contexto que estemos hablando, claro que sí, lo podemos poner en una misma oración. Yes. All right. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, en los cuales pueden estar las tres incluidas. ¿Ok? No problem for that. All right, good. Permítanme un momento que ya tengo internet en el modem. Solo voy a emigrar porque los veo todos robots. All right, give me one second. I'm going to stop sharing for a moment. No vaya a ser nada malas. Give me one second. Impossible to have these things. Okay, let's continue, people. I'm sorry for that delay. I got some issues with those things. All right. Let's continue. Okay, so we got it in here. Look, with meals. Ah, what is meals? Cuando nos referimos a meals, nos referimos a las comidas, okay? With meals, we have at lunchtime, okay? At dinner time, at breakfast time, okay? En serio, que este internet ya está modo... Este internet, son ya, señales. Este internet ya está en modo viernes, ya no quiere. Son señales para terminar la clase ya, teacher. Give me one second. I don't know what happened, man. No sé qué raro, porque according to this, tengo internet. I got internet. Pero... right now, I don't have. En serio que sí está en modo turbio ahora de internet. Yeah, I mean, for real. I don't know what happened, but let's continue.
This is getting me crazy. All right, let's continue. Les mencionaba, people, listen, que usamos at, okay, también con, all right, con comidas, okay, con comidas. For example, at lunchtime, okay, a la hora del, you know, for lunch, del almuerzo, at dinner time, a la hora de la cena, you see, at breakfast time, a la hora de el desayuno. Entonces podemos mencionar tanto desayuno, almuerzo y cena usando at, okay, at. Let's remember that. Entonces tenemos hours, recuerden, horas, holiday periods, periodos festivos, para mencionar una sección de un día, que en este caso sería at night, podemos decir at weekend, okay, y con qué, con las comidas, okay. So en estos aspectos usamos at. Let's remember. Good. Let's move. In here we have a short example from this, and you got it in the manual, okay? You got this in the manual. All right, just give me 1 second. Give me 1 second, people. Okay, good. So you got it. At 2:30. You see? Esta parte la tenemos en el manual. De hecho, ya la vamos a ir a revisar. At 2:30. Good. Aquí estamos mencionando una hora en específico. At noon. Aquí ya estamos mencionando una parte de un día, all right, de manera general. At night, all right, ya mencionamos igual una parte, okay, de un día, all right, que generalmente lo usamos con eso, right? Good. And then we said at midnight, igual, que es una sección de un día de manera un tanto específica, right? At midnight. Very good. So let's try to continue with that. So just give me 1 second. Let's try to move. Okay, now, said this. Antes de avanzar a el manual, do you have any question with this? Vamos quedando claro cuando usamos in, cuando usamos on, and cuando usamos at. Or do you have any question, people? All right, any question? No questions? Okay, cool. Let's continue. Give me 1 second. I'm gonna stop in here and I'm gonna try to put this. Give me 1 second. All right, so you got it here. Now we're gonna start with the manual. Let's go specifically to the page 36. Vamos a la página 36. One page before, si ven ahí, no hemos hecho una página antes. Esa página la vamos a terminar el lunes, okay? En el review que hagamos. So we're gonna finish on that. So right now, I am really interested for you to pay attention in this one. It says, how to use prepositions of time, right? ¿Cómo usar preposiciones de tiempo? That's what it says. Y acá básicamente es lo que, parte de lo que ustedes han visto en la presentación. On, in, and at. Okay? Some of the most relevant examples that we got in there. Cool. Como ustedes me comentaron, bueno, más bien no me comentaron, más bien se quedaron callados a la pregunta de que si todo estaba claro. All right?
Vamos a hacer esta parte acá. Listen. ¿A qué se refiere con esta parte? Dice, complete the email using prepositions of time. Compare the answers with a classmate. Bueno, lo vamos a comparar luego. Tenemos acá un pequeño. Quiero que me pongan atención acá porque igual vamos a hacer dos actividades al mismo tiempo. Vamos a ir a trabajar en los breakout rooms. Listen. Tenemos acá un pequeño correo. Ok. We have an email. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen. De acuerdo al contexto de cada una de las palabras que tenemos acá, me van a identificar si el pequeño espacio ahí es on, es in o es at que se va a colocar. All right. So, entonces, eso es lo que vamos a hacer, al menos en esta parte. And in here, y acá, en esta parte, en el número 6, dice, your turn. Using the information from an exercise 2 from page 35, write what some activities that your classmates have to do, specifying the date and add to connect your ideas. Listen, ¿qué vamos a hacer acá, básicamente? Listen, give me one second. Let's go to the page 35. Let's go to that page. Let's go to that page. Give me one second. Actually, that's the activity that we're going to put in there. No. In that case, what are we going to do here? Listen. Acá lo único que vamos a colocar, vamos a hacer a modo general in here. Because we are going to be working, remember, with time, all right, and everything. Acá lo único que me van a colocar es fechas relevantes de sus compañeros con las cuales van a estar trabajando. ¿A qué me refiero con eso? Right? ¿A qué me refiero? Podemos colocar acá el cumpleaños de su compañero. Right? Por ejemplo, supongamos que Fabricio trabaja con Cecilia. Right? Y Cecilia le dice el cumpleaños a Fabricio. Right? Entonces Fabricio acá va a colocar she was born, y acá vamos a colocar así, le voy a dar un ejemplo. Like this. Supongamos que Cecilia le dice que nació agosto 23. Entonces él puede poner, she was born on August 23rd. Así. Aquí ya vamos usando on. A ver, otra fecha importante. In here. Puede decir, she has a party. Aquí no necesariamente tiene que hacer algo like concreto. Bueno, algo le puede decir ella. She has a party on. Look. Like on. December 24th. Another one. She. Let's say. What? She travels. In September. Ah, si ven acá, podemos usar in. ¿Por qué? Porque aquí estamos mencionando un mes en general. ¿Ok? Acá no quiero mucho. Con tres ejemplos que ustedes hagan acá de su compañero, y luego viceversa, that's ok. ¿Alright? Sobre alguna actividad relevante que su compañero haga. Acá, lo único que pueden hacer es, en una, colocar on, en otra in y en la otra at, para tener las tres preposiciones ya en contexto. ¿Ok? Es lo único que podemos hacer ahí, en esa parte. Right. Don't complicate too much on that. Cool. ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Any question? No? Ok, cool. Chair. Yes. Todo iría en pasado. No todo va a ser en pasado. Con lo del cumpleaños, porque pues básicamente es una acción en pasado, pero podemos hacer las oraciones, y no necesariamente va a hablar del cumpleaños, podemos hacerla en presente simple, no hay ningún problema. ¿Ok? Okay. Ya, yeah, ponerlo como actividad rutinaria. Good. Now, I'm going to stop sharing in here. And I'm going to send you to work. How many people are there right now? 13. Jesus Christ. I thought it was more. Right, just give me one second.
I'm gonna make some groups. Vamos a hacer uno de tres. Give me one second. I'm gonna put him in here. Ok, voy a dejar a uno de tres porque vemos tres, ok. Let's go to work. Accept the invitation to the breakout room and let's go to work, people. Let's go. Ok, let's go to work. Aceptemos el entrar en los breakout rooms, please. Let's go. Empezamos entonces, ¿no? Va, démosle ahí con el, se llama, con el manual. All right, that's perfect. If you have any questions, just let me know, okay? Ahorita voy a poner a cargar esto. Permítanme un momento. Ya se me va a parar. Give me one second. All right. Voy a poner. Okay. Give me one second. Aquí donde dice, are you bossy. Uh-huh. At moon sería. Quiero ver. Monday afternoon. No sería on, no. On Monday. Porque como aquí en el primero, en el cuadrito de arriba, está on Monday. Y abajo está on Wednesday morning. Ah, sí. Sí, es cierto. Sería on, va. Ajá. Vaya. Sería, are you busy, busing on the Monday afternoon? Monday afternoon. Do you walk? Or the new product, the company launch. Company launch. They present. Me podemos reunir a las seis. Okay. Entonces, le dice. Ah, sería, ah. Ajá, después. Ajá. Ajá. Vaya, ya vamos para las otras tres que vamos a hacer, ¿verdad? Tres, sí. Bueno. Entonces. Ah, no, vamos a ir, pero ahí como entre pinos, creo. Va a venir, vaya, a inaugurar la fiesta. Qué gala. No, espéreme, ya casi lo encuentro. El 23 inician las fiestas patronales. Ah, mire. Manual. No. Espéreme, que ando buscando. ¿Dónde está? Está bien. ¿No? Déjame ver, a ver si lo encuentro. En el WhatsApp. Ok, ya. The birthdays next. ¿Cuál era la otra? Teacher, actividades o fechas importantes. ¿Cómo? Actividades o fechas importantes. O combinadas. Combinado, como usted gusta. Ah, bien. Tengo sueño también. She has. No, sí. Así viven, así vivo. Tirando ahí la boca también. Mentiras. Dice usted, hasta grabado está. Ay, ya me voy a apagar la cámara. No. No, no, okay, a ver. Sí. Vaya. La otra actividad, quiero ver. No,
Tengo que ir a una carrera el domingo 3 de julio. Goes. She goes to. Viajar. ¿Y sería dónde? Teacher, viajar es to travel. Yes. Creo que entró el teacher, sí. Yeah, I mean, I am. Es tu travel, teacher. Dependiendo del contexto, porque si dice yo viajo, sería I que travel. Si yo... Ah, ajá, pero si es que ella viajará en agosto. Y en ella, perdón. Ah, lo mismo. Ajá. She travels, solo que ya travel ya va con ese. Ok, travels. Ah, ok. Ajá. Sí. Travels, all right. Si es el mes general, ya saben qué preposición poner, pero si es un mes con una fecha, igual ya saben qué poner. Sí. Perfecto. Sí. She travels in. Thank you. ¿En cuál? En agosto. Agosto. Ok. Y la última sería de art, ¿verdad? Sí. Yeah. Ahí está el teacher, preguntémosle. Hello, yeah, I mean, asking. Teacher. Lo de la fecha de cumpleaños sería... Ah, no, no, es que es vaya, es que esa fue a modo de ejemplo. Si ustedes no quieren hacer eso y quieren hacer otra cosa, no hay ningún problema. Con tal ustedes me representen las tres preposiciones en cada una de los ejemplos, no hay problema. Vaya, pueden revisar cuál es la preposición que van a tomar primero. Sería la de on. Ah, ok. ¿Cuándo usamos on? ¿En qué situaciones usamos on? Con una fecha específica. Una fecha. Ah, fechas específicas. Ok, cool. ¿Algo que vayan a hacer en una fecha específica? Como el lunes regresar a trabajar. Ah. Un partido de fútbol el sábado. There you go. Ahí está entonces. Ah, ya. Yeah. Ah, domingo, este domingo, partido de fútbol, va. Una final, va. Exacto. Y tienes que armar los tres ejemplos con las tres diferentes. Exactly. Okay. Son las tres diferentes. Una con in, una con at, una con on. All right. Lo mío ahí solamente fue como un ejemplo de cómo lo podían hacer. Pero igual ustedes ahí lo pueden modificar de acuerdo al tipo de uso que ustedes quieran darle. Recuerden que no solamente es para una fecha específica, sino también hasta para los días de la semana. Right? Ah, ok. Pero si les quisiera más con el de un cumpleaños, sería siempre agregar el, por ejemplo, Atilio, birthday y la fecha de su cumpleaños. Bueno, por ejemplo, no, usted puede inclusive decir Atilio invites me. Okay, listen. Atilio invites me. Atilio me invita. All right. Okay. For her birthday, para su cumpleaños, on, y ahí puede poner la fecha. On, supongamos que es julio 10, on July 10th. ¿Dice? Ya lo tiene ahí. Okay. Gracias. Y si solo es July, entonces ya sería in, ya no sería on. ¿Verdad? Y si ve ahí la cómo jugamos con las preposiciones, ¿ok? Ok, dicho. Cool. Good. Vale, quiero ver. En 1900, ¿qué año?
Ah, vaya, entonces, usted dice, yo nací en 1970. Entonces nosotros le vamos a poner she born y el año 1970. A ver, se le oye en cámara lenta. ¿A mí? Se le oye que va en cámara lenta hablando. A Roberto. No, que les decía. Bueno, de hecho vaya, se quedó parado ahorita, se quedó pausado. No, pero yo escucho a Roberto bien. ahorita sí, pero se había quedado pausado. Ah, ok. Se había quedado pausado. Right. Es que la señal en la finca que se ve allá en el background. ¿No? Ah, sí, está pasando aquí. Me va a dejar el tren, entonces podemos. Cool. Ajá, Gabriel. Y una pregunta. Yeah, en este caso, para formar la oración, ella nació en 1970, agregaríamos el was. She was born. Ajá. Ah, ok. Pero si ella, en el caso de ella, que ella es singular. Es lo mismo. Igual. She was born. No, entonces ella. I was born. No, si lo va a decir en primera, si lo va a decir en primera persona, es lo mismo. I was born, she was born. El mismo was se usa. Solo cambia el sujeto. That's correct. Es correcto. O sea, si yo digo, yo cumpleaños en 1970, lo voy a poner I was. No, yo nací. I was born. Así como lo acabo de enviar en el chat de Zoom. Ahí lo puse, así lo puse en tercera persona. Para decir, ella nació en 1970. ¿Y en primera? O sea, yo digo, I was born en 1970. No, simplemente cambia el she por el I. Así como lo acabo de enviar ahorita. Ah, vale. Gracias. Cool, yeah. 1970. Vale, pues vamos con la... A las mías, entonces serían. Uh-huh. Hello, people. How are you going? ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos. I mean, that's perfect, perfect. No. Excellent. So, voy a revisar otros grupos que todavía están con la última parte. And then we're gonna come back, okay? Bueno. Para 5:30. 5:30. Ajá, otra. Otra sería my brother. In the afternoon, I washed the car espérame, es que es car wash, pero al revés, sí. La carro aquí. En el lavado de autos, bueno, la redundancia. Lavo el carro en el lavado, no. Ah, sí. ¿Cómo se llama? En el car wash, no. En el car wash. Man, what happened to you? Ese es el Friday afternoon, right? Ya, las últimas. Sí, ya. Pero ahí sería... In the car wash. Are you sure? ¿Estás segura? No sé. Tienes que decirme que sí. You got to say yes, teacher. Estoy segura. Amen. No sé. Dime si usted ya me dice. Ya tengo sueño. Dame, si usted me dice, me llamo Lucrecia, yo le digo, ¿está segura? Usted me va a decir, yes, teacher, I'm sure.
Hay que decirle, pregúntame. Uy. Ok, ya la tengo ya. Vaya. Ya el hámster por lo menos ya corrió un poquito más ya. You finished? Uh-huh. You finished? Okay. Hizo sesión de cuenta y eso. Ah, mi amor, tenés que poner el, ¿cómo se llama? La membresía. Y después pongo la huella. Ok. Let's go. Wait for you there, ok. Patricia. Y usted no quiere despachar, imagínese. You know what? Temperatura, imagínese. Sabe que ayer así andaba. Bueno, todavía hoy. Mire, hace rato creo que me drogué con pastilla, pero he andado. Que somnoliento. Nunca le ha pasado que se ha tomado un energizante. Bueno, no sé si a alguien le ha pasado que se toma un energizante y de pronto el corazón empieza así como que y quiere levantarse de donde está, pero como que da taquicardia, man, en all those things. Hace rato me pasó algo pretty similar to me. Me tomé una medicina porque ando igual congestionado en everything y se me ocurrió la brillante idea de tomar café después y como que me causó. Ajá. Ya, andado todo acelerado, así como que drogado o something. No, me das, that's crazy. Con la misma medicina. Ya, chicas, that's crazy. Pero eso va a pasar despierto toda la noche, Ticho. Espero que no. Tengo que trabajar todo el día mañana. Híjole. Ya, es el día más pesado. But anyways, cool. Bueno. Creo que no. Todavía estoy vivo. All right, good. Let's continue, people. I want to check what you got. And let's check the email first as something general. Got it here. All right. I'm going to tell some of you people to read these in order to continue. Give me 1 second. I'm going to place this in here. Okay, cool. Alba, can you please be so kind and start reading where it says, hello, Fatima. Alba. Estoy mute, Alba. Sorry, micrófono. Sí, eso ya vi. Diría, are you busy on Monday afternoon? All right, are you busy on, on Monday afternoon? Good, what is busy? I don't know. Ocupado, ocupada, okay? Busy, ocupado, ocupada. Okay, are you busy on Monday afternoon? Very good, Alba, thank you. Janet, continue. Janet, are you there? Do you know about the new product the company launches? There's a presentation about and it is so very interesting. It starts at 6:30. Okay. It starts at, right? At 6:30. Si tenemos at, significa que está correcta. Okay. Cool. Thank you, Janet. Thank you. Now, Roberto, continue the reading.
I start, I work. I work. Yes. Until 5:45, but I can meet you up deep on the corner of First Avenue and Main Street. Okay, very good. But I can meet you at 6, right? At 6, very good. So you got that, that's correct. Fabricio, continue. Fabricio. Ahí está, no me activaba el micrófono. Ok, let's continue. Ahorita te dice que si no le escucho. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't date that day. All right, but it will be? In March. In March. In March. On Sunday. Okay, very good. ¿Quién la tiene así? ¿Quién más la tiene así? Nosotros. In March. Yo con Patricia. Okay. In March on Sunday. ¿Por qué in March? Porque tenemos un mes en general, right? On Sunday porque estamos hablando de un día específico. Ah, bien. ¿Cuánto fue? La última que compré. Uy, pero no voy a decir. Sí, man, be careful, no voy a decir sus cositas por ahí. Yes. Ayer fue pago de visa, pues hoy puede ser cualquier otra cosa, right? Yeah. Okay, good. Hey, hablando de la visa, no se conectó ahora, solo es el principio. Alright, let's continue. Okay. So that's what it is. Right? El avión, ah, es que ahora ya se fue. That's crazy. He says, let me know. Bye bye. Okay. Now let's move to the next part. All right. This is going to be the last part. Okay. I want the information that you got in there, pero ahora sí lo vamos a hacer in pairs. Okay. In pairs. I'm in the school. ¿Cuántos meses tiene María? Ocho. Eight. Ocho. Ocho. A juzgar por los ocho, nació en octubre del año pasado. ¿Qué fecha? Sí. 28. 28. Mm-hmm. Es un digno escorpión. Sí. Qué bonito. Doble celebración tenemos en octubre. Sí. Es valiente porque está despierto. El mío ya de las 7:30 está dormido. El mío nació el 15 de octubre. ¡Ay! Está chiquito ya. También. Sí, igual también tiene 8. ¡Ay! Está lo mejor entonces. ¡Ay, no! Pero es todo a la boca. Ya está, teacher, porque yo cumplo el 4. Todo a la boca. Bueno, that's cool. Ah, no, si el mío ya está mordida, ¿no? Porque echó los dientitos, pero los dos de abajo primero y después los dos colmillitos. Así se ve como vampirito. It looks funny, man. It looks funny. Yeah, man. It's cute. All right. Let's keep going. Cristina, who are you working with? Perdona, teacher. Who were you working with? ¿Con quién trabajó? Con Gabriel y con Roberto. Ok, Gabriel y Roberto. Good. Quiero escuchar esa última parte que ustedes tienen, ok? Let's go. Le voy a leer una y si me equivoco me corrige, por favor. Okay. I walk to gym, 5:30 p.m. But is that personal? ¿No escribió la de su compañero? ¿No escribió la de su compañero? Íbamos a empezar, pero en eso nos sacaron de la reunión.
Ah. Solo una alcancé a poner de, a escribir de Gabriel. In, no sé, aquí creo que está un poquito más. In he don't work Saturday. Él no trabaja el sábado, los sábados dijo. Ah, entonces sería he doesn't work on Saturdays. He doesn't work on Saturdays. Siempre con apóstrofe después de la N. Va, mire, se lo voy a poner en pantalla para que lo vea, ¿ok? Ah, por favor, gracias. He doesn't work on Saturday. All right, like this, así. Ok, gracias. Ok. Perfect. Yeah, that's the one that you have. Okay, cool. Thank you, Cristina. Now, Roberto, what's the one that you have? You got something, Roberto? Hey, Cristina. Okay. She went to the gym up at 5:30. Okay. His birthday is in December 5. Uh-huh. She was born in 1970. ¿La de Saúl? No. Ah, ok. Yeah, man. Go, Saúl. Leería la de Roberto. Ok, yes. Ah, ok. He is to the park on Saturday. Ok. ¿Solo una o todas? All of them, todas. His your birthday is in February 1st. Okay, solo el your elimíneselo. Solo sería his birthday is. Okay, his birthday is in February 1st. On February, right? Con on. Ya, yeah, porque es un mes específico, porque me está poniendo una fecha. Por eso es on. Si no mencionara una fecha, entonces sería in. Si solo dijera el mes. ¿Ok? Okay. Cool. Perfecto. Solo esas dos tengo. Ok, all right, no problem. Thank you. Thank you to you, thank you, Roberto, and thank you, Cristina. Now, Ceci, read Mauricio's information from that one. Fabricio, he was born on October 23rd. Okay. Mm-hmm. He rests on Mondays and he wakes up at 9 a.m. All right. Mm-hmm. Yeah. In the afternoon, he washes his car in the car wash. Ah. In the car. Okay, cool. Mauricio, read it as says his examples. Okay, she was born on April 26. Ah, okay. She goes to the running on Sunday in the morning. All right. And then she makes to exercise on Sunday at 10 a.m. Okay. Very good. Thank you, Mr. Thank you, Cecilia. Good. Now, Maria. Let's go, Maria. Okay. She wake up 6:30 a.m. At 6, right? Six at six.
Okay. He goes to church on Sunday. His birthday is in October. Okay, very good. Thank you. All right, who were you working with, by the way? Josue. All right, Josue, read Maria's information. She takes a shower at 5:30 a.m. Okay. She's brother have party in the summer. Her brother, right? Her, H-E-R, her brother. Es decir, su hermano de ella. She goes to San Vicente on Friday. Okay. Ahí está. You mean you got that? Okay, cool. Thank you, Josue. And thank you, Maria. Now, Alba. Okay. Alba, hurry up, Alba. Hi. Estuve con Patricia en, okay, let's in go. A meeting. She ironed the clothes at 8 p.m. Okay. She watches at the car on Saturday in July 2. On July 2 or she second. Changed second. She checks the Instagram in the morning. Okay. All right, that's what you got. Good, Patricia. Okay. She died off on Sunday. She travels in August. She watches TV at night. Ah, okay, that's what you got about her. All right, thank you, Patricia and Alba. Now, Judith. She birthdays on Friday, on February 28. Okay. She works in the morning. She cooks at night. Okay, who you're talking about? With Janet. Ah, with Janet. Oh, yeah. She has birthday her sister on July 3. Okay. Third. Uh-huh. She cooks in the morning. Okay. She watches TV at night. Okay. That's all you got? Thank you, Janet. And thank you, Judith. William, who were you working with? Este con Tulio me tocó, teacher. Este. Okay. Tulio. Me cambió el nombre este. Okay. Ay, mire. Let's go, let's go. William. Hola, Tilio. Dice, William, I hope you play soccer on the Sunday. Okay, he plays soccer on Sunday, okay. They play soccer on the night. He plays soccer in the night. Oh, no, at night, perdón, at night. Perdón. Yes, ya iban a ir con todos los demás, así como en la cosita ahí, así le sigue. At night. Perfect. Good. Hey, pero a William no lo escuché, man. William. Atilio invite the birthday. Invites me to his birthday. Invites the birthday. Okay.
On September. September. September 28. Ah, okay. On September 28. He does eat breakfast in the morning. Okay. And the other play soccer at night. Okay, he plays soccer at night. All right. Very good people. Listen up. Josué, did you participate already? ¿Te participó? Okay, cool. Yeah, I mean, that was the last one. All right. Antes que nos vayamos, ¿tenemos alguna pregunta con relación a estas preposiciones? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? Is everything okay? Cool. Bueno, si todo está okay, recordemos, people. No nos confiemos y dejemos las tareas de la plataforma para último día. Please. Eso de estarles diciendo, ay, haga la tarea, no, los estreso a ustedes y nos estresamos todos. Entonces, miren, podemos hacerlo sábado, domingo, si tenemos tiempo, please, hasta la tarea, recuerden, hasta la tarea 15 será esta vez, ¿ok? ¿Por qué les inculco hasta la tarea 15? Porque básicamente el lunes terminamos semana, ya es con la videoconferencia número 15, ¿ok? Entonces, para no estarla haciendo después de clase, right. Entonces, pues, pueden hacerla durante el fin de semana, no hay ningún problema, ya que la tarea 15 es un repaso general de lo que hemos visto. Eso es lo de la tarea 15, right? That's a general feedback. So, let's remember that, okay? Please do the homework, and I'm gonna pass the attendance list, and in that case, we're gonna continue, okay? Sí, Cecilia, ya lo noté. 3 ocasiones. Y está grabada. Right? Y dije, ya, se tomó la cámara. Sorry, baby. Okay, cool. Now, let's read the attendance list. Alba Guadalupe. Alba. Present, teacher. Ah, okay, thank you. Alicia Esmeralda is not here. Atilio Esaú. Present, teacher. Okay, very good. Let's move. Benjamin Mendez is not here. Carlos Alexander is not here. Edwin Salvador. Neither Edwin. Gabriel Esaú. Present. Okay, very good. Let me see. Iris Cecilia. Ah, now Ceci. Okay. Present. Cool, man. Finally. Buenas noches. Good night. Good night. Josué Eduardo. Present. Okay, perfect. Juan Alberto. It's not connected, right? Good. Judith Maribel. Present. Ah, okay. Very good. María Jamilet. Present. Okay, very good. María, ya María, okay, cool. Mirna Janet. Present. All right, cool, Janet. Con hoy con usted me quedaría ahora, ¿verdad? No, ayer me quedé con usted. Ah, ayer fue. That's true. I got it. Ah, Fabricio le toca ahora. Cool, Fabricio. You're gonna be, man. Sorry. All right. So you got it here, Fabricio. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Okay, perfect. Let's move. Roberto Emilio. Present. Nice. Santa Cristina. Present, teacher. All right, cool. Good night. Good night. And the last one, William Alexander. Present, teacher. Nice, man. Espero tengan un excelente fin de semana, people. See you on Monday, okay? Se cuidan. Bye bye. Bless you. Bye. Good night. Nos vemos. Bye. Bye. See you. Se portan bien. Yeah. All right. Cool. Let's start over. Fabricio, este tiempo no sirve para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases que se han visto, ¿ok? Y,
cualquier duda que usted pueda tener con relación, ya sea igual a los temas visto o a la plataforma. Okay. So if you have any question, mister, just let me know, okay? Just let me know. Okay, bueno, con la plataforma no tengo problema. Como digo en los ejercicios, a las 10:30 ya voy buscando la cama y a los 5 minutos. ¿Cómo se llama? En automático ya. Exactly, man, that happens. That happens to me too. Igual lo mismo a mí. Nomás termino acá en everything, right? Pongo la cabeza en la almohada y desactivado. Completely. Y que ver la primera semana, creo que en un día completé las tareas. Porque tenía tiempo. Yeah, man, you had time. Es más, en la hora de almuerzo creo que lo hice el lunes. En la hora de almuerzo. Pero como en eso me mandaron un correo de un curso de Cisco. Entonces ahí he estado aprovechando para ir avanzando, pero sí, la vez pasada, la segunda semana en la tarde hice todas las tareas. Así que mañana temprano, pues ya tipo 11 ya debería de estar ya listas. Perfect, man. That would be great. Genial, entonces. Perfect. And related to the classes, y con relación a las clases, ¿ha estado quedando todo claro o hay alguna duda, alguna pregunta que usted quiera solventar? Pues vamos bien, como le decía yo a mi esposa, que hubiera agarrado mejor el básico hace 4 años, porque cuando me suscribí, inglés corporativo me sugería que agarrara el avanzado 1. Yo, no, hombre, capaz voy a llegar y me van a fusilar y no sé qué me van a estar, qué me van a estar diciendo. Yo lo la guía confiable, o voy a decir la tuya. Nah, ya en avanzado, sí, ya full English. Sí, entonces me tiré miento, intermedio 6 creo que me recomendaron ellos empezar. Ajá. Y yo, no, güecho, dije yo, así que me fui a intermedio 1. Sí. Y terminé el intermedio. Pero 18, 19, 20, 21 y ahora el 22, como que... Y sin practicar, o sea... Ah, ya, man, that was different. Sí, es diferente. Entonces ya empezando ya el básico, pues ya se refuerzan... Algunos conocimientos, sí. Exacto. Más que casi lo que veía en el colegio... Y ya uno se va refrescando, así como la universidad con su curso de refuerzo. Exacto. Y así, ay, tener que volver a ver álgebra, dije yo. Pero bueno, ni modo, como el niño quiere seguir la ingeniería. Ya, ven, no hay de otra. No hay de otra, así que... Pero sí, vamos bien. Incluso a algunos compañeros se les trata de ayudar porque ellos sí están 0-0. Exacto, hay muchos que sí están a 0. Right from the beginning. No, no, but that's cool, that's excellent. Alright, cool. Alright, ¿algo más que queramos agregar ahí? ¿Alguna otra duda? Okay. ¿O everything is okay? Pues, eso. Todos estamos bien. De aprovechar al máximo los recursos. That's correct. Y solo quiero ver, bueno, más que todo para apoyar también a los compañeros, ¿cómo se llama? Algunos veo que toman notas y todo, y otros que se nos hace más fácil de descargar el archivo y imprimirlo y ya irlo teniendo ahí. Yeah, man, exactly. Ajá, inclusive es eso más que práctico. Todo ir con, así como las primero en algunas clases que se compartieron las videoconferencias en PDF. Ah, las presentaciones, dice usted. Las presentaciones, sí, yeah. Correcto. De hecho, la de este día igual la voy a subir, nomás terminemos acá para que tengan ahí, digamos, esa información bastante importante, por si algo se les ha escapado, ya lo pueden tener ahí.
Ah, correcto, porque así, si ya sea por el WhatsApp o en la misma plataforma descargarlo, así como el manual, sería archivo para irlo y haciendo un solo documento. Exactly, one single document. That would be cool. No, sí, de hecho la voy a subir, ¿ok? Para que la puedan tener. Okay. All right, mister. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, lo dejo descansar porque sí, ya. Habiendo cansado. A ver, y nos vemos entonces. A ver si nos dejan. Ok, bueno, ok. Cool. Entonces, bueno, nos vemos el lunes, Fabricio, ok. Have a wonderful night, ok. Bye bye. Ok, bye.